que es el diputado Eduardo Toñoli, de Santa Fe, de que integra el bloque de Unión por la Patria, no solamente para hablar de esta situación de aerolíneas y de su discurso dentro de la comisión que estaba debatiendo la privatización, sino además para hablar un poco de política en general y también de la política local de la provincia. ¿Qué tal, Eduardo? Raúl Varela lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, buen sábado a la audiencia. Buenos días. ¿Qué pasó, Eduardo, que usted tuvo ese exabrupto según Clarín? Primero tuteame, por favor. Perfecto. No fue un exabrupto, fue en parte de una discusión, por supuesto que subida de tono, con un Fernando Dosso, que era uno de los invitados, por supuesto que no de nuestra parte, a la comisión donde se estaba tratando el intento de privatización de aerolíneas por parte de la Libertad Avanza y del PRO. Fernando Dosso fue uno de los gerentes de aerolíneas durante las gestiones de Iberia y de Marsans, es decir, en el marco del proceso de saqueo y destrucción de nuestra línea aérea de bandera, ¿no?, durante la privatización. Y este señor, muy suelto de cuerpo, invitado por Hernán Lombardi, que es autor de una de las iniciativas que promueve la privatización de aerolíneas, fue a insultar a todos los presentes y a insultar a todo el pueblo argentino con epítetos de todo tipo, ¿no? Entonces, cuando me tocó hablar y después de tener en claro quién era esta persona que se presenta como especialista en actividad aerocomercial, sin por supuesto citar los antecedentes nefastos que tienen, pero bueno, informado de esto por los pilotos, por las azafatas, por los trabajadores de aerolíneas que estaban presentes y que también intervinieron en la comisión, bueno, le dije algunas cosas, ¿no? Perfecto. Mucha gente común, hombres y mujeres de la calle, plantean, bueno, aerolíneas, esto es lo que dice la gran parte de la sociedad, ¿no? Da pérdida porque tenemos que mantener una empresa que nos saca plata del bolsillo. A ver, ¿por qué aerolíneas no tiene que ser privatizada? Lo primero, que el argumento fiscalista en los últimos años no corre ya. Sí. Para privatizarla, porque si vos tomás el 2023 te encontrás con que el dinero que efectivamente todos los años el Tesoro Nacional dispone para capitalizar aerolíneas no fue utilizado. ¿Qué quiere decir con esto? Que se gastó a sí misma, ¿no?, la empresa. Sí, sí. Pero además, no solo hay que analizarla en términos de rentabilidad contable, ¿no?, de caja. Hay que analizar este tipo de empresas por su rentabilidad social, por sus externalidades positivas, como se suele decir técnicamente. ¿Qué son las externalidades positivas? Todo lo que genera la actividad, en este caso, de una empresa pública en nuestra comunidad, ¿no? Todo lo que genera en las 31 localidades del país en las que Aerolíneas llega, las que Aerolínea conecta, las que Aerolínea comunica, y que en muchos casos se mueven alrededor del turismo. Si Aerolínea dejara de existir, no todas, pero sí muchos de esos corredores quedarían sin el servicio de transporte aerocomercial, porque en términos de la rentabilidad de caja exclusivamente de una empresa privada, por supuesto que no es rentable, y una empresa privada que no encuentra rentabilidad en ese recorrido, tiene dos opciones: o no prestar el servicio, o si no, buscar el subsidio estatal, posiblemente subnacional, porque termina teniendo que intervenir el municipio o la provincia para lograr conectividad, y estaríamos en la misma, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de tener una política soberana en materia aerocomercial y tener la posibilidad de planificar el desarrollo de determinadas regiones, planificar el turismo de determinadas regiones con esta enorme herramienta que es tener una línea aérea
de bandera, ¿no? Cierra por todos lados, de alguna manera. En el último tiempo ha cerrado en términos contables, repito que no es lo único que hay que analizar, pero también y sobre todo ha tenido una enorme rentabilidad social, económica, cultural, para enormes regiones de nuestra patria, ¿no? Ayer y antes de ayer el presidente y funcionarios salieron a demonizar a Intercargo. ¿Cómo está viendo la situación de esa empresa ahora? Bueno, Intercargo es un botín muy preciado por algunos sectores de la actividad privada dentro del sector aerocomercial, ¿no? Si uno separa aerolíneas en distintas unidades de negocios, se encuentra con que Intercargo es recontra rentable. Por eso es un botín preciado para muchas empresas. Empresas, hay que decirlo también, porque es el pro que lleva la voz cantante en este intento de privatización. Porque son negocios en los que están interesados los amigos de Macri, básicamente, ¿no? Empresa con la que Macri tiene algún tipo de acciones en el debate por estos días en la Cámara de Diputados, en la reunión de comisión intervino solo una diputada de La Libertad Avanza, con una intervención muy breve, muy de forma, que no tenía que ver con el fondo de la cuestión. Todas las intervenciones fueron de la privatización de la línea, o del PRO, o de un vocero de La Libertad Avanza, que es como el otro. El resto están todos, ¿no? Que básicamente en este reparto de funciones de la comisión, evidentemente, siempre dijo, bueno, esto, ustedes tienen algún tipo de interés, Macri, que está más interesado en esto, salgan a poner la cara. Ustedes, ¿no? No es casualidad que además Macri sea y que cada vez que hay un tipo de conflicto de estas características, que son conflictos. Eduardo, fíjate el teléfono, cómo lo. Se escucha mal. Pariendo un poquito. A ver. ¿Ahora? No. ¿Ahora? No. A ver. Ahí sí, está perfecto. Lo voy a acercar. Perfecto. Sí, ahí sí. ¿Está? Impecable. Sí, perfecto. Estos conflictos, primero, que son favoreados por el Ejecutivo Nacional, quizás de diciembre hasta la fecha, el sueldo a todos los trabajadores de aerolíneas. Esto que ha generado que aproximadamente unos 1.500 hayan optado por el retiro que le ofrecen desde la empresa, y esto termina de a poco vaciando la empresa, porque los que se van primero, ¿quiénes son? Los que tienen algún tipo de expertise, de capacitación en la materia, de títulos que jerarquizan su labor y que rápidamente van a encontrar en otra aerolínea la posibilidad de conllevarse, ¿no? En primer lugar. Y lo otro que genera es una creciente conflictividad gremial provocada adrede para malquistar a la gente con los trabajadores y con la empresa, para que cuando se privatice no haya quien la defienda, básicamente, ¿no? Ahora, no es casualidad que cada vez que se haga nuestro conflicto, el que salga rápidamente a triclear es Mauricio Macri. Yo hacía un cálculo hace algunas semanas, en los últimos meses, Macri tuiteó más veces contra la República Argentina y sus trabajadores que contra Riquelme. En alguien cuyo interés casi único es Boca y el fútbol, es raro, ¿no?, que tuitee más veces contra la Liga que contra Riquelme. Hay una cuestión, Eduardo, donde evidentemente hasta la falta de sutileza de Macri hace esas cosas, cuando apunta a los negocios que le interesa desde cuando fue presidente, incluso cuando fue jefe de gobierno de la ciudad. Yo quería ir a un punto. Estos tipos logran con un corifeo grande de periodistas instalar el conflicto, pero nunca desde el lado del que reclama. Es un lugar donde pierde, no está perdiendo las asociaciones profesionales, los sindicatos. Nadie se pregunta por qué hace 11 meses no hay paritaria en el sector. Pero como tenemos la suerte de estar charlando contigo hoy, te quería preguntar una cosa. ¿Qué pasa si estos tipos decidieran liquidar
o cerrar la empresa. Vos sos politólogo, no abogado, pero supongo que hay un conocimiento de qué pasa en esta cuestión de poner en riesgo el patrimonio de los argentinos. Bueno, por supuesto que todo sí sería claro que no soy abogado. Sí, espera un minuto, a ver cómo te puedes ubicar para que te escuchemos mejor, a ver. Se entrecorta. A ver. ¿Querés que te llamemos de vuelta? No, salgo, estoy acá en mi casa en Rosario, al patio, a ver. Ahí estás perfecto. Sí. ¿Ahora se escucha mejor? Te escuchamos mejor, sí. No, digo, hace bien en aclarar que no soy abogado, porque quizás se me escape. Pero algo que hay que tener en cuenta, el DNU 70 del 2023, y que todas luces es inconstitucional, por eso todo lo que estoy diciendo ahora puede ser contrastado en la justicia, más allá de que la justicia esté durmiendo el sueño de los justos, paradójicamente, desde hace un tiempo, desde diciembre. Pero esto puede abrir una conflictividad en el plano judicial, pero el gobierno considera que el DNU 70-2023 y la ley base le da amplias facultades para disolver organismos, para liquidar empresas públicas, etcétera, ¿no? Por supuesto, la privatización de aerolínea en sí mismo requiere de una ley que no obtuvo durante el trámite parlamentario de base, porque recordarán que es una de las empresas públicas que se sacó del tratamiento de la ley. Pero si hay algo que hay que reconocerle a este gobierno, y eso no quiere decir, reconocerlo no quiere decir que haga una evaluación positiva de eso, es algo que va para adelante y que a veces contra la ley y muchas otras veces contra la misma constitución pone quinta fondo y va para adelante y busca alcanzar determinado objetivo. Y no tengas duda que uno de sus objetivos es liquidar Aerolínea Argentina, como otro de sus objetivos es liquidar nuestros ferrocarriles argentinos y así, ¿no? Vos sabés que esta semana estuvimos tratando, vamos a ver si lo podemos tener para el que viene, de ubicar a Mayans para charlar un poco también de política nacional. Y me haces acordar recién con lo que estabas diciendo. Yo le quiero decir a la audiencia que el diputado Tognoli es politólogo, docente, digo, tiene un currículo importante. Yo señalo a veces que cuando no son abogados, por una cuestión de la precisión de los términos y demás, para no generarles un conflicto con las preguntas. Pero pensaba, ¿vos te acordás del jefe de gabinete anterior a Francos? La sesión anterior al día de la renuncia, Mayans en el Senado le dijo, ¿saben 20 años cuántos como usted vi pasar acá y después los vi desfilar por tribunales? es una frase que tengo grabada en la cabeza, porque yo creo que este gobierno está a tiro de que va a terminar desfilando en tribunales, y mal por un montón de cosas de las que está planteando, más allá de que las haga. Ahora... No tengo dudas. Sí, te escucho. No, y a partir de esto, la cuestión que viene es cómo se revierte cuando hay además toda una apoyatura de periodistas, incluso alguno que es aviador, que es increíble cómo ataca aerolíneas y a los trabajadores, desde un medio como La Nación Más y demás, y no se puede esclarecer a la sociedad de lo que efectivamente está pasando y de lo que está en juego en la Argentina. Yo pensaba hacerlo, pero ya que teníamos la entrevista contigo, te iba a pedir a vos que expliques las implicancias de que Intercargo sea una empresa testigo del Estado. Hay un control ahí de movimiento de personas, de mercadería, de cuestiones. Es un tema casi de seguridad nacional, controlar el movimiento de aviones a la tierra en los aeropuertos. Ayúdanos con esto un poco. Bueno, lo has dicho vos, es clave. A ver, gestionar una aerolínea y una aerolínea de bandera en particular y todas las actividades conexas que esto tiene, no es como poner una verdulería, como dijo Hernán Lombardi. Hernán Lombardi es lo mismo que gestionar una verdulería, ¿no? Como si, bueno, ni cualquiera y hacerlo sin desmerecer la actividad, ¿no? Por supuesto que también tiene su expertise.
Pero digo, estamos hablando de soberanía, estamos hablando de seguridad nacional, estamos hablando que estamos frente a un gobierno tan tilingo, decidido para carnerear la huelga de los trabajadores del sector, utilizar a la fuerza de seguridad para tareas que no le corresponde y desatender la que efectivamente le corresponde en el control del ingreso y el egreso de personas del país, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es grave. Es un gobierno que tiene centrada su libido exclusivamente en lo que ellos llaman la batalla cultural, ¿no? Es una especie de gobierno de tuiteros que tienen, están más preocupados por tener razón por gestionar la Argentina, incluso desde una perspectiva realmente opuesta a la que ellos pueden, podría reconocer una gestión que gestiona la cosa pública y que de alguna manera sostiene una jurídica de gestión administrativa del Estado, etcétera, tan necesaria en los Estados modernos, ¿no? Pero esto directamente áreas enteras, ¿no?, que no están funcionando, básicamente los objetivos de este gobierno son dos, son muy claros, son muy concisos: extranjerizar la economía argentina y reprimarizarla, básicamente, ¿no? Todo lo que esté fuera de esa órbita no le interesa demasiado. La famosa regulación está movida por una mirada ideológica. La ideología, en todo caso, lo que hace es adornar, ¿no?, vestir intereses concretos, intereses económicos y geopolíticos muy concretos. Y todo lo otro está afuera. Entonces hay áreas enteras del Estado donde no está nombrado los funcionarios, porque no les interesa, porque nombrar un funcionario significa que hay un interlocutor para que algún actor vaya a reclamar algo. El único que está gestionando, los dos únicos que gestionan realmente en el Estado es Toto Caputo y Sturzenegger. ¿Para qué? Para básicamente hacer imponer los intereses de su mandante, ¿no? El capital financiero internacional, la transnacional interesada en nuestros recursos estratégicos. Todo lo otro importa muy poco, ¿no? Sí, sí. Saliendo un poco de este tema aerolíneas intercargo, Eduardo, vos sos presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos Mutuales y de Organismos No Gubernamentales de Diputados, sos especialista en estas cuestiones del cooperativismo. Es más, el año que viene, el año 2025, fue declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de las Cooperativas. Dada la importancia que tienen las cooperativas y las mutuales en muchas regiones del país, inclusive muchas cooperativas son de servicios públicos, cooperativas de trabajo, etcétera, ¿cómo estás viendo a este sector en la actualidad? Primero, claro, no soy especialista, sino un militante entusiasta. Perfecto. Y un interesado entusiasta en el sector desde hace mucho tiempo, en el asociativismo en general, y tiene que ver con el sector político y social en el que milito hace tiempo, y la organización de jóvenes, el movimiento de vista, ¿no? Sí, sí. Que tiene mucho que ver con el asociativismo, con la economía social, popular y solidaria. Como lo veo mal, yo ayer estuve en Carcarañá, en una cooperativa de servicios, que es la cooperativa de servicios de la localidad, ¿no? Carcarañá es una localidad relativamente grande del sur, es un vecino muy cerca de Rosario. Esta cooperativa presta servicios de luz, de agua y de gas. Hay un tercio del territorio santafesino que tiene sus servicios prestados por cooperativa. Hay muchas localidades de nuestra provincia en las que antes que el Estado y antes que el capital estuvo la comunidad autoorganizándose y tratando de resolver sus necesidades básicas, ¿no? De consumo, de servicios, de construcción, de producción, de lo que fuera. El sector está muy golpeado, y el sector, sobre todo las cooperativas de servicios, es uno de los más golpeados, básicamente porque termina siendo el mostrador donde el vecino de las localidades, en general localidades no muy grandes, recurre para
llevar adelante su reclamo frente a tarifas de servicio que no pone la cooperativa, sino que vienen arrastradas desde Camesa, por ejemplo, en el caso de la luz, para abajo, ¿no? Sí, sí. Sí. En una Argentina donde su gobierno intenta la energía y los servicios. Se corta. En ese marco, son como el jamón del... y están aguantando a duras penas. Y este gobierno se sale con la suya, posiblemente tengamos amplias regiones de nuestro país que están servidas por este tipo de empresas sociales, que posiblemente se encuentren con que se terminen fundiendo esas empresas sociales, esas cooperativas, etcétera, y que nadie preste el servicio en ese lugar, porque la empresa privada no lo van a hacer. Y las empresas públicas, en muchas provincias, han delegado esas funciones en esa cooperativa, entendiendo que sería todo pérdida para la empresa prestar el servicio ahí, ¿no? Y lo pensamos también como hace. La última de mi parte, Eduardo. Vos sos integrante de la agrupación Hijos, hay una historia familiar. La próxima vez que te llamemos te vamos a preguntar por tu niñez en Francia y esas cosas, pero hoy queríamos preguntarte también, dentro de lo que definiste como batalla cultural, esta lógica brutal de querer redefinir la historia por parte de este gobierno, ¿cómo la estás viendo y cómo la enfrentamos? Bueno, a ver, este gobierno tiene toda una filosofía de la historia, cosa que Macri no tenía. Ustedes recuerdan, Macri llegó a la política argentina diciendo que era lo nuevo y que no tenía ningún lazo con la historia, ¿no? Paradójicamente, porque Macri carga algunos apellidos. En cambio, Milei, que es mucho más plebeyo, sin embargo, él se hace cargo de la historia, de un tipo de historia, y nos dice la Argentina que, señores, que desea que volvamos, la Argentina es fin del siglo XIX, del siglo XX, que dice que era económica mundial, cosa que falta, por supuesto. Pero bueno, en ese afán, tiene un odio muy particular con el siglo XX y con todo el entramado industrial, laboral, de derechos, de capacidades nacionales y estatales que se fueron desarrollando durante todo el siglo XX, particularmente, hay que decirlo, de mitad del siglo XX en adelante con mucho más fuerza, pero no exclusivamente, desde el peronismo en adelante, pero con algunos antecedentes previos. Bueno, tiene un particular odio con eso y pretende arrasar todo eso. Entonces no es casualidad que haya buscado inspiración en quienes quisieron hacer lo mismo mucho antes que él. Por ejemplo, José Alfredo Martínez II, ¿no? Y no es casualidad tampoco que los nostálgicos de José Alfredo Martínez II vayan de la mano con los nostálgicos de Jorge Rafael Videla, con los nostálgicos del genocidio. ¿Qué otra cosa es la alianza, sino que gestaron en su momento Milei y Villarruel? Cada uno de ellos expresa una de estas cosas, ¿no? Sí. Son indisolubles. No hubiese habido posibilidad de aplicar el programa de José Alfredo Martínez II sin un genocidio de por medio, ¿no? Entonces la reivindicación es clara, no es un gobierno de negacionista, como se dice por ahí, es afirmacionista en última instancia, que suele reivindicar lo que sucedió en esa etapa, ¿no? O tratar de justificarlo al menos. Eduardo, te hago la última pregunta y te liberamos y te agradecemos desde ya tu deferencia en atendernos y en este tiempo que nos has dado. Tiene que ver más que nada con tu provincia, ¿no? Con Santa Fe. Es una pregunta que la divido en dos partes. Primero, ¿en qué quedó el proyecto de tren de Santa Fe, Laguna Pavia? Y relacionado con esto, ¿cómo estás caracterizando al gobierno de Puyaro? El tren Santa Fe Laguna Paiva, el proyecto de reducción que estaba, ya tenía hecho las vías están mucho mejor estado que otras vías que están utilizadas por el transporte ferroviario, etcétera, fue dado, no, como el gobierno se viene degradando el transporte ferroviario y que pretende liquidarlo, ¿no? Nada nuevo en ese sentido. Y el gobierno de Puyaro se ha subido a la gestionalidad y a las políticas de
del mileísmo. Básicamente entiende o cree, que por ahora por lo menos, ser duro y ser cruel con trabajadores, particularmente, por ejemplo, los trabajadores estatales, las maestras, los policías, los municipales, los trabajadores del Estado provincial, etcétera, a los que le ha aplicado una reforma previsional por la que van a más para jubilarse durante años y para cobrar menos, que ser duro con las organizaciones comunitarias, subiéndose a la gestualidad también del gobierno nacional, intentando instalar la idea, ¿no es cierto?, que está plagado de curros, la actividad de esas organizaciones que son las que pusieron el pecho y pusieron vidas durante la pandemia, la gestualidad con los docentes, a los que viene golpeando muy duro y descontándole los días de paro, algo que en la provincia solo tiene parangón con políticas que llevaban en la década de los 90, porque después, por ejemplo, incluso hasta cuestiones que de las que fuimos muy críticos en la gestión de Perotti, de nuestro signo político, que amenazaba, descontaba los días de paro, pero finalmente devolvía, ¿no es cierto?, en recibos posteriores. Este gobierno directamente no va para adelante y le ha descontado los días de paro. Lo tomo como un termómetro de que se han subido a esta gestualidad porque cree que le granjea, ¿no es cierto?, el reconocimiento de otros sectores de la sociedad. Y la verdad es posiblemente en este momento en que está de moda la crueldad le pueda generar algún rédito, ¿no? Pero a la larga no se puede gestionar haciendo política de esa manera, porque a la larga te la van a terminar facturando, ¿no? Claro. Bueno, te agradecemos. Tenemos pendientes charlar de muchos otros temas. Hay un tema que a mí particularmente me interesa, que seguramente en algún otro momento te vamos a llamar, que tiene que ver con los juegos de azar. Vos presentaste en su momento un proyecto para limitar la publicidad de los juegos con apuestas online, etcétera, que está produciendo un gran desastre, especialmente dentro de los adolescentes. Pero bueno, te agradecemos tu deferencia en atendernos, como te dije recién, y estamos en contacto. Gracias, A ustedes, un abrazo muy grande. Que tengas un buen fin de semana.